Adaptándose Mal, mal. mal, 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 mal. Sí, Qué sí. bárbaro. No podía esperar otra cosa usted. Claro que sí. ¿Sabe lo que hice? ¿Qué es lo que hizo? Estuve circulando por la calle Sí. hasta la 1:30 el otro día. ¡Uy! ¿Sabe? ¿Cómo no está preso en este momento? Apa, pa, 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 la, la. Es porque es Néstor Vepo, ¿no? Claro que sí. ¿Sabe qué otra cosa hice? ¿Qué otra cosa hizo? Tengo un amigo hipertenso Sí. y le regalé ropa de la salada. Ahí está. Continuamos con toda la música aquí en De Todo Un Poco y Entre Todos. No podemos cambiar la Esta es música. una Yo producción de radio, Arte le dejo Producciones los Eternas. proverbios y todas esas cosas, sus anécdotas, pero la música no podemos poner Eternas. un poquitito más. Ahí está. Toda la música. Bueno, no, muchacho. No, 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 muchacho. No puedo parar de portarme mal, se Se lo porta dije. mal todo el tiempo, ¿Sabe qué sí. otra cosa hice? ¿Qué ¿Hizo otra ahora? cosa hizo? No le di like ni republiqué la publicación de Galimberti sacando la camioneta de la Ah, mire zanja. usted. No soy como todos ustedes que lo idolatran, manga de boludos. La gente en la calle. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. La gente en la calle. Sí. La gente en la calle. ¿Qué? Me pide que pare de portarme mal. ¿Y usted no puede hacerle caso a la gente? ¿Y sabe qué otra cosa hice? ¿Qué otra cosa No, hizo? ¿sabe qué otra cosa me piden? ¿Qué le piden? Los proverbios ¿En chinos. serio le piden los proverbios Claro que chinos? sí, me paran, me dicen cómo le va, don ¿Qué Beppo, tal? ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Yo le saco el sombrero y digo, muy bien. ¿Y usted? Grande, es un Hola, crack. don. Hola, don Néstor. Hola, don Pepito, le digo. Muy jodón. Claro. La hora, ¿cómo? Si yo le pido la hora, ¿cómo va a ser? Si yo le pido la hora, ¿qué reloj tiene? Ah, está, saco acá adentro. Reloj de bolsillo, ¿tiene? Reloj de bolsillo, reloj de no. bolsillo. Ah, este lo traje de Montevideo. De oro ese. Me lo dieron Radio Colonia cuando cumplí 70 años trabajando ahí. Ese de oro. 70 años trabajando Claro, en Radio sí. Colonia, pero usted hace como 30 que dejó de trabajar en Radio Colonia. 70 años trabajando en Radio Colonia. ¿Cuánto más? Claro que sí, cómo no. Y la gente me pide los proverbios chinos. A Me ver, dice, ¿cómo es? Don Beppo, Sí. por favor, queremos ¿Cómo escuchar. se pone un monóculo? El otro día iba por la calle. Con la galera. Claro. Iba con la galera y el bastón. A la 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 la. I Y see it in llovía. the rain. Claro que sí. ¿Cómo? I see it in the rain. Ahí está, cómo no. Por eso, para todos los que solicitan los proverbios, Ajá. aquí estoy nuevamente. Ya vamos a volver con la botica. Por eso aquí están todos los proverbios Que no chinos. son proverbios ellos. Proverbios chinos. Good night, darling. Ahí está. Take A care ver, a of that ver. truck. Where I stand, the sun is shining all over the Ahí place. está. ¡Qué mierda! Ahora sí. Anda, 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 anda. Si alguien me llega a volver a decir que soy un indeciso, no sé lo que hago. Proverbio chino. Hola, te comunicaste con la casa del pintor. Deja un mensaje después del tono. No, Proverbio no. Eso chino. no es un proverbio chino. Mamá, mamá, en la escuela hay un chico que me dice José Luis Perales. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es él? Proverbio chino. ¿En serio eso es un proverbio chino? Claro que sí, ¿cómo no? Se me cayó agua tónica en el pantalón. Me quedó el gin tonic. O me quedó un gin tonic. Proverbio chino. No es proverbio chino. La, la, la. Ahí está. Cuando son las 19 horas en todo el territorio de la República Argentina, ¿Y en seguimos Uruguay? aquí
desde los estudios centrales de Radio Show, ajá, en Alberdi 3170, acompañándonos en esta tarde con de todo un poco, no, y entre es, todos. No, ustedes también poco, se no, pueden comunicar, ajá, a la radio. Sí. Quiero mandarle un fuerte abrazo a mi querido oyente Sergio. Sergio. Sí, el único que escucha esta pelotita y le gusta. No sé si le conté que me porto mal. Claro sí, que sí. Sí, nos contó. ¿Sí, qué hizo? Me hice poner la primera dosis de la Sputnik dos veces. ¿Para qué la primera dosis dos veces? Soy terrible. Me porto muy mal, ¿sabe lo que hice? ¿Qué hizo? Agarré una lata de betún, me pinté la cara de negro y me fui al hospital hablando en portugués. Lala Loza enseguida pensó que era un brasilero con la cepa de Manaos. ¡Grande, Néstor! ¡Grande! Ahí está, gracias. Un abrazo grande. Ahí está, ¿cómo no? Se hizo pasar por un brasilero. Espero que usted se siga portando tan mal como yo. Me pusieron en aislamiento y cuando estaba adentro me despinté la cara y les dije... Que la inocencia les valga. La inocencia les valga, ahora le dijo. Claro, eso fue porque acá no es 28 de diciembre, pero en Uruguay sí. En Uruguay no es 28 de diciembre. Y yo soy uruguayo, claro. Claro que sí. ¿Cómo tiene otra ficha? Toda la plata que gano acá, por supuesto, la mando al Uruguay. Jamás la dejaría en este país de mierda. Tienen menos estabilidad que un paralítico. No. Y ahora vamos con más proverbios chinos. A ver. Me avisaron que abrieron un vacunatorio en el aeropuerto. Ajá. Ni bien supe, me fui volando. Qué gracioso. Proverbio chino. Sí. Me intoxiqué con jugo. Ajá. Estoy llamando a la fábrica para quejarme con los dueños, sí, pero nunca... Nunca es tan... Proverbio chino. Soy contacto estrecho. Sí, soy contacto estrecho. ¿De quién? Claro que sí. ¿De quién? Soy contacto estrecho de la heladera. Somos claro, porque ahí adentro tengo toda la jalea real. La jalea real. Proverbio chino. Y encima ahora que no se puede ir al Uruguay. Claro, tenemos claro, que contrabandear jalea ¿cómo real. ¿Cómo contrabandear jalea? Claro que sí, acá por Belén. Voy con Olga en la lanchita. Me pongo traje de marinerito y paso para Belén y ahí sí. Me está ¿tiene esperando? 4L adaptado para. Me está esperando un pariente con cargamento de jalea real. Ah, no, yo no me quedo sin mi jalea no, real. Está muy bien, está muy cualquier bien. Cosa antes. Menos la jalea real. De... Menos que no me toquen la jalea real, no se de mancha. No meter esa cucharadita chiquita acá abajo de la lengua. La lengua. A la mañana, bien temprano, jalea real. Claro que sí. En Zárate abre una escuela de artes marciales. En Zárate. Zárate Kid. Proverbio chino. Salió una nueva app para buscar ropa según tu ubicación. ¿Cuál es? Tender. ¡No, no, 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 no! Proverbio chino. Ahí está. Y bueno, mientras seguimos compartiendo aquí en este programa todo... Todo lo que hace a la actualidad en esto que hemos dado en llamar. ¿Qué? Entre todos y de todo. No, poco. No, no es entre todos y entre todo. No. Ay. Claro que sí. Ese saxo me la pone dura. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? No, digo que es muy duro el saxofonista. Claro que sí. No sé si le dije que me porto mal. Sí, con ¿sabe? Lo que dijo recién. ¿Sabe lo que hice? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le tiré un piedrazo a un pibe el sábado a la noche. Ajá. Y le hice creer que fue un balazo de la policía. Hermoso quilombo armé. ¿Sabe qué otra cosa hice? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le dije a gente del municipio que tenían que pasar por un lugar a hacer el descacharrizado. Ajá, ¿eh? Y les di la dirección del corralón. ¿Dónde sí, está la barredora? Claro que sí. ¡Qué bien, bodrio! Apenas 5 minutos pasan de las 19 horas y tenemos que decir que hasta aquí llegamos. Claro que sí. ¿Lo puede hacer la próxima vez con otra música? Estamos para agradecer a quienes nos han acompañado hasta este momento.
Tenemos que agradecer a quienes nos han acompañado hasta este momento y decirles que será hasta la próxima, donde bueno, vendremos con más aventuras de alguien que se porta muy mal. Bueno, pórtese bien. Pero, sí. Déjenme decirle algo a todos los oyentes antes de retirarme de esta emisora. Ajá. Porque es muy importante que lo sepan. Sí, por favor. A todos quienes no se escuchan, yo, Néstor, les digo, vayan a caminar a pie.